Yo llamé ahorita al Ministerio de Cultura, pero ya mi bola conocen. Ahora vamos a hacer una llamadita. ¿Quién va a ser el primero que le va a preguntar cuándo va a pedir la baja al Ministro de Cultura? Con otra cuando voz. Quiera. Para todas las personas que nos están viendo ahora mismo, porque este video va a ser resubido a las redes sociales, estamos en Discord, una aplicación que yo he promocionado mucho porque aquí todos nos reunimos y podemos conversar al mismo tiempo. Entonces, ¿quién va a ser el primero que va a llamar? Yo mismo. Despacho, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Estoy equivocado, ¿yo? Están alertas de lo que está pasando. Una mujer, necesito una mujer ahí, por favor. Ya. Yeah. Una mujer. Oye, que no me dieron tiempo ni a hacer fallo. Claro. No me dieron tiempo ni a meter fallo. A nada. Andan así, mira, andan alerta. Dale. Ay, ya. Dale, pregúntale. Despacho, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi vida, yo quería saber si es verdad que el ministro de Cultura va a dimitir. ¿Que quién? ¿Que si va a dimitir? No sé, no tengo idea. No tiene idea. Bueno, lo mejor que puede hacer. Colgó. Otra persona, porque hoy vamos a romper el... A ver, Emmanuel, te toca a ti. Mutéense los otros. Vamos allá. Buenas tardes. Buenas tardes, mi fiel. ¿Oigo? Oye, ¿qué? Buenas tardes, ¿me oye? Muy mal. Tengo una preguntita y una duda que me surgió hoy. Están diciendo por la calle que el ministro de Cultura va a renunciar, va a dimitir. Ah, no sé, no tengo idea, mi vida. Pero ¿cómo usted no va a saber si usted trabaja? No, colgó. La orientación es, si te hace esa pregunta, no tengo idea. ¡Puf! Cuelgo el teléfono. No tengo idea, exactamente. Ya, esa fue la orientación que le llegó esa señorita por la mañana, ahí bien temprano. Vamos a intentar llamar a otro lugar. Vamos a intentar llamar, partido. Si ustedes me pueden ayudar a buscar al partido, exactamente. Vamos a llamar al partido. Recuerden a todas las personas que nos están mirando, recuerda que es una aplicación totalmente gratis, que puedes entrar, el link te lo voy a dejar arriba si estás en Facebook, abajo si estás en YouTube, y puedes conversar con nosotros aquí. Prácticamente casi todo el día hay personas aquí conversando, y yo entro, me paso el día aquí hablando mierda un poco con las personas aquí, tratando de buscarle las cuatro patas al gato. La quinta pata al gato, mejor. Lo que hace falta es que Cuba entera la sepa para ver si por aquí damos cuerda, para ver si se envalentona. Estamos en eso. Pero ahora mismo el pueblo de Cuba está ocupado en colas. Es decir, deja, cuando compren el pollo, yo te garantizo a ti que lo van que a protestar. Sería jodido. A ver, ¿ya encontraron el número que me iban a dar? Aquí todos tenemos una solución, aquí todos tenemos una forma de pensar diferente, quizás por aquí nos vamos a ir, por esto es lo que está pasando, lo que está sucediendo es esto, yo quiero una Cuba así, todos sabemos esas cosas. Ahora, lo que no sabe nadie es cómo es que esa mierda ha durado 62 años, 63 años y el pueblo sigue aguantando. Esa solución matemática no la tiene nadie. Y recuerden, como dijo un come mierda en la televisión, no siempre 2 más 2 es 4, a veces 5. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, estoy llamando porque acabo de ver una noticia que el Ministerio de Cultura va a renunciar. Yo estoy infartado. Yo realmente estoy infartado con eso. Sí, pero yo no tengo conocimiento. ¡Halo! Yo estoy en recepción. Que el ministro, escúcheme. Que el ministro, yo estoy infartado, yo me he tomado ya varias pastillas porque yo me siento infartado ya. Que el ministro de Cultura, por esos muchachos que estuvieron afuera ahí y salió la noticia que va a renunciar. Entonces yo quiero saber que cómo es eso. No, usted no le puedo dar esa respuesta porque yo soy recepcionista aquí. Pero usted no está informado, usted no sabe nada, usted está en el aire, en el limbo. Sí, así mismo. Pero qué falta de respeto más grande es esta, Dios mío. Una persona, yo revolucionario, que si he estado 100% ahí al pie de la letra, todos los 27 de septiembre me tomo la gardosa, el agua con azúcar que ustedes dan ahí. Y ahora me estoy infartando porque veo esta noticia. Hace rato que colgó y yo te veo muy revolucionario de verdad, ¿viste? Eso te salió del alma. Voy a terminar el video. Recuerden a todas las personas que siempre me siguen que vamos a estar por aquí por Discord y podemos hacer cosas como esta. Así que el link te lo voy a dejar arriba si estás en Facebook y abajo si estás en YouTube para que entres y aquí nos ponemos de acuerdo. Así que nada, me cago en todo lo que se menea y bueno, cada cual que dé un mensaje de despedida ahí al estilo ultra. Ya está chingado y este año se tiene que acabar Cuba. Otro más. Póngase a trabajar, ¿lo viste, comunista? Que ni trabajando están, ¿oíste? Ya se les está acabando ya la jugadita. Bueno, yo más que decirle que se ponga a trabajar, yo digo, pongan las barbas en remojo. Mejor, sí, porque trabajar sí, no lo va a hacer nunca. Vos, ya van echando ya. Venga pa' Canel. Ahí está. Venga pa' Canel. Normalmente. Ahí nos vemos. Me cago en todo lo que se menea. Vamos a seguir haciendo videos. Los espero aquí en Discord. Ultra.